Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este video. En este video les tengo una primera impresión de una base que compré, bueno, es una BB Gel o BB Gel que hace varios meses compré. Mi última compra de Sephora, que ya fue hace pues un par de meses, pero no la había probado porque ustedes saben que estaba probando las gotas de CoverFX, también probé la base de Too Faced y aparte tengo otras bases que me quiero terminar, entonces como que esta la había pospuesto. Pero, y también la había pospuesto porque tengo esta Acne Fighting Foundation de ELF. Entonces me hace que es como que un efecto similar, ingredientes, antiacné, etc. Entonces por eso estaba esperando en utilizarla. Pero esta ya está en las últimas, ya casi no me sale nada de producto. Yo creo que ya la próxima vez, yo creo que la tengo que combinar con otros porque ya casi no me sale nada. Entonces dije, bueno, creo que es la oportunidad perfecta para abrir esta. Esta base de maquillaje es un tratamiento anti imperfecciones, o sea, anti granitos, y es matificante. Contiene como ingrediente activo el ácido salicílico. Ingrediente activo, ácido salicílico 1%. Dice clínicamente probada, pero por cierto, CoverFX es clínicamente probada, pero no es probada en animales, y es una marca vegetariana con muchas opciones veganas. Esta es vegana. Dice clínicamente probada, sin parabenos, sin fragancia, sin gluten, sin aceite mineral, libre de talco, y es vegana. Dice, provee cobertura construible, o sea que yo traigo nada más una capa y me puse un poquito más aquí alrededor de la nariz, que es donde me sale rojez, y la verdad es que yo sentí que tiene buena cobertura, pero es construible. Entonces si tienes marquitas o cosas que quieres ocultar, acné, entonces puedes ponerte más capas. Cobertura construible, tratamiento para acné mientras lo traigas puesto. Poderosos antioxidantes y antiinflamatorios reducen la apariencia de granitos existentes, mientras el ácido salicílico y el extracto de tomillo ayudan a que la piel se vea limpia o que la piel se limpie de la aparición de nuevos granos. Minimiza la apariencia de los poros y la producción de sebo a través del día. Se seca con un acabado mate en la piel. Y la verdad es que es un mate muy, muy bonito. No es un mate que traigo capas y capas de polvo. Me gusta bastante por el momento y vamos a ver cómo se ve a través del día. Y al final del día, pues vamos a ver qué tal me queda. La verdad es que está muy prometedora. La verdad promete más que incluso la base de ELF. Pero la comparación es de $6.45. La base de ELF, ustedes saben que en mi último Lo Bueno, Lo Malo y Lo X de bases la tuve entre mis favoritas, pero sí es muy pesada. Y yo, de hecho, esta yo la... A mí casi no me gusta usar la Beauty Blender o la esponja de Real Techniques, prefiero la brocha, pero con la base de ELF yo prefiero utilizar esponja porque me deja una cobertura menos pesada. Esa sí es muy pesada y esta no se siente para nada pesada porque es un gel. Pero por el momento las tengo como... Bueno, ustedes saben que la base de ELF me gusta, esto es algo nuevo, o sea, no es como que un empate, ni una ni la otra la tengo como mejor. Simplemente las estoy probando, bueno, estoy probando esta, la de ELF ya casi me la termino, ya sé que me gusta, que el precio es genial y que sí me ha ayudado cuando he tenido acné, pero como les digo, es muy pesada, pero tiene muy buena cobertura para personas que tienen acné y lo quieren ocultar, es una excelente opción. Pero siento que esta, pues obviamente por el precio, la calidad es mucho mejor, los ingredientes son mejores, son más... finamente escogidos para nuestras necesidades de piel grasa. Y bueno, la voy a seguir utilizando a ver qué tal. Son las 8:01 de la mañana y me voy a aplicar la BB Gel, porque esta no es BB Cream, es BB Gel. A ver, el tono que compré fue, no me acuerdo, G Medium Deep, G por Gold, porque CoverFX divide sus colores en neutrales, cálidos y fríos. Creo que la G es por gold, P por pink y la N de neutral. Y así es como viene, es una onza, cuesta $45. Esta yo la compré en la última oferta de VIB de Sephora con 20%. Entonces, ya dejé pasar mucho tiempo, espero que me guste porque no es algo para regresar. Aún está sellada. Desde hace mucho, mucho le tenía curiosidad a esta BB Gel. Yo creo que la voy a agitar porque, como les digo, ya tengo varios meses que la compré y la tenía ahí. Se siente muy líquida. Pero la verdad es que CoverFX tiene muy buenas reseñas, entonces yo creo que sí me va a gustar. Bueno, nada más puse esto en mi dedo, nada más para probar. A ver, voy a poner un poquito más. Estoy en un cuadro. Y vamos a ver qué tal.
Pues el color se me hace muy buen match a mi tono de piel. Me lo difumino un poquito mejor. La textura sí se siente espesa. Estoy sintiendo el ácido salicílico. Pues guau, ¿eh? Realmente está controlando mi rojez. O sea, está neutralizando y emparejando el color. Pues buena cobertura. No tengo muchas imperfecciones en este momento, pero sí tengo mucha rojez y siento que sí la controló. Me voy a aplicar en el resto del rostro para ver qué tal. Bueno, vamos a hacerlo juntos. Por el contenido de ácido salicílico, siento que traigo la voz del gallo Cornelio. No la pondría alrededor del área de los ojos, porque puede ser resecante y en esa área no queremos resecar. Creo que el color me va bien, pero creo que pude haber comprado uno un poquito más oscuro. Pero a la vez siento que esto lo puedo combinar con otros productos que a lo mejor son más oscuros. O ya con el bronceador, con el bronzer lo puedo emparejar mejor. Pues la textura no se siente, a pesar de que es cremosa, no se siente nada pegajosa. Hay algunas BB Creams que te tienes que esperar porque se sienten súper pegajosas. Yo creo que voy a poner un mini capa más alrededor de mi nariz, que es donde más me sale rojez, para darle un poquito más de extra cobertura en caso de que salga más rojez. Y me voy a aplicar el resto del maquillaje. Ahorita vengo, acuérdense, son las... pues ya son las 8:05. Aparte me tengo que apurar porque me tengo que trabajar. Bueno, chicas, ya son las 8:35. No sé si alcancen a ver aquí. Son las 8:35, de hecho ya me voy a ir a trabajar. Nada más voy a sacar de volada a mis perritos, se quedan pipí. Y les tengo que decir que por el momento... pues me gusta el look. Me gusta cómo se ve. Matifica súper bien. Pero no es un mate acartonado, pero no es un mate luminoso. Sí me sellé un poquito la frente con polvo, el polvo de CoverGirl que tengo en mis 10 para el 10 del 10. Y la verdad es que me gusta mucho. No se siente pesada, hay bases mate que se sienten muy pesadas. Esta no se siente para nada pesada, es una BB, no es base, tiene buena cobertura para mis necesidades. La verdad no sé si tuvieras acné o algo así. Yo me imagino que sí debe tener buena cobertura incluso para esos casos, porque pues me imagino que las personas que más tendrían a utilizar esta base o esta BB serían personas con acné. Pero la verdad es que por el momento me ha gustado. Y bueno, pues vamos a ver cómo está a través del día, cómo se comporta, ¿ok? Hola chicas, son las 4:25 de la tarde. No había podido hacer el check-in de cómo va el maquillaje, porque a la hora de la comida salí a comer. No me quedé aquí, como a veces traigo mi lunch y como aquí, y hoy salí, entonces no había tenido tiempo. Pero el maquillaje se ve súper, súper bien. Han pasado que me lo puse a las 8 de la mañana. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Van 8 horas. 8, 9, 10, 11. 8 horas y 25 minutos y se ve súper bien. No estoy completamente mate, pero no estoy para nada brillosa. A la 1 de la tarde sí tenía un poquito de brillo en la nariz y me lo retiré a la 1. Fui al baño y se me olvidó traer la cámara conmigo, entonces lo hubiera traído para hacer el check-in a la 1. Pero se ve súper bien. No se ve que la grasa de mi piel haya levantado el maquillaje y haya hecho que se moviera. La verdad estoy muy, muy contenta. Nos vemos más tarde. Hola chicas, pues ya son, ¿qué hora es? Son las 7:38 de la noche. Salí a trabajar a las 6. Ya venía para mi casa y me regresé y dije, no, voy a ir a... ¿cómo se llama? Voy a ir a Trader Joe's, no tengo nada que comer, voy a comprar un poquito de despensa. Y pues estuve en Trader Joe's de compras. Quise ir a Ulta, pero no sabía que los domingos Ulta está cerrado y hoy es domingo. Y, bueno, no está cerrado, cierran a las 6, pero yo salgo a las 6, entonces cuando llegué estaba cerrado. Y de ahí me fui a la tienda mexicana. Sí, no sé si ya sepan, pero tengo un canal de vlogs. Y si ven mi canal de vlogs, se van a dar cuenta de lo que compré en Trader Joe's, lo que compré en la tienda mexicana, incluyendo lo que traigo en mis labios, que es de los nuevos LA Girl Matte Flat Finish Pigment Gloss. El color es Dreamy, lo acabo de comprar. Bueno, son las 7, ¿qué? 39. Y sí, veo bastante grasa la piel. No encuentro mis chapelitos para retirarme el brillo.
Pero sí veo bastante grasa la piel, voy a agarrar un cuadrito de papel de baño y lo voy a partir, lo voy a separar para retirarme el brillo. Pero les puedo decir que el maquillaje, de hecho, no está retirando tanto, o sea, no está retirando mucha grasa, retiro el brillo, pero no es así como que mucha, mucha grasa. Yo creo que en un papelito de los tradicionales sí se hubiera visto mucho mejor, pero no se encuentra. Pero el maquillaje está intacto, han sido 11, más de 11 horas, casi 12 horas. Y el maquillaje se ve súper bien, donde tengo un espejo. O sea, tengo uno enfrente de mí, pero estoy ciega. Miren, ya viéndose de cerquita veo que la nariz aquí sí se me descubrió, esta parte. Generalmente es porque me la toco mucho. Qué bonito está el color de labios. Ahí está el rubor, ahí está el contorno. Veo que a lo mejor me quiere salir un poquito de la rojez alrededor de la nariz, pero la verdad es que está súper bien. Está súper bien. Digo, para $45 tenía que funcionar bien. Estoy bastante contenta. Es la primera vez que lo utilizo. Se me hace que es una excelente opción. Ya ven que muchas personas en el verano quieren usar BB Creams, pero para piel grasa, a mí no me gusta usar BB Cream en el verano porque se me hacen demasiado humectantes y demasiado así como que pesadas para mi piel por la humectación. Pero para pieles grasas, esta es una opción excelente. Si no quieres usar algo que sea tan caro y si no te importa si es libre de crueldad o vegano o no, pues yo creo que la BB Cream de Garnier, la para piel grasa, pues es una buena opción porque no es pesada por ser líquida. Si quieres así como que la mega cobertura y no te importa que sea pesada, la base de ELF es una buena opción, que es un poquito más similar a esta porque también tiene ingredientes antiacné. La de Garnier no. Creo que Garnier ya sacó una con ingredientes antiacné, pero obviamente yo ya no compro Garnier, entonces no es algo que vaya a probar. Pero la verdad es que me tiene muy contenta, como les digo, por el precio, pues es bueno, o sea, es bueno porque pues, hubiera sido horrible gastar $45, aunque me salió con 20%. Pero hubiera sido horrible gastar $45 en algo que no me gustara. Pero la verdad es que me gusta mucho, yo creo que lo voy a utilizar toda la semana corrida. No traigo granitos en este momento, pero pues sí, la piel grasa y todo eso la quiero probar. Lo único que no veo es que traiga filtro solar. Trae ácido salicílico, pero no trae filtro solar. Y en la mañana no me importó, y en la mañana no lo mencioné, porque estaba súper nublado, estaba lloviendo. Pero ahorita que venía, salió el sol, ahorita, o sea, a las 7 de la tarde salió el sol. Y aquí se mete el sol como a las 9 y media de la noche. Entonces ahorita sí estaba intenso el sol y yo sé que traigo mi piel desprotegida porque no me puse nada que tuviera filtro solar en la mañana. Es lo único que le pediría a esta, que tuviera filtro. Y de hecho esta de ELF tampoco lo tiene. $6, por cierto, 45. La de Garnier creo que sí tiene filtro solar. Entonces ahí es algo que les dejo por si les interesa. Yo, como primera impresión, estoy contenta. Esta es mi conclusión. Creo que sí me probó, que sí me dio cobertura. La piel se me ve bien. Déjenme pongo los lentes para verme bien. No me siento con una máscara en la cara. Me siento cómoda hablando a la gente y no tener ese complejo de que seguro están pensando de que, ay, cómo se maquilla esta mujer. O sea, se ve bien. Se ve natural. Me veo mate, pero no un mate muerto. A pesar de que he pasado horas con esta base de maquillaje, me salió brillo y me lo retiré. Se ve bien, o sea, veo todo. Ah, no. Estoy contenta, definitivamente la voy a seguir probando. Bueno, nos vemos en un rato más para ver al final de la noche hasta cuándo me duró. Como les digo aquí, siento que sí se me levantó un poquito, pero vamos a ver un par de horas más y ver qué tal está. Bueno, chicas, ya son las 9:40, entonces ahora sí ya tengo más de 13 horas. Están jugando estos. Casi 14 horas con la base y ahora sí les tengo que decir desde la vez que hice a las 7:40 más o menos, que era la hora casi 12. De ahí para acá sí siento que ya se ha desvanecido un poco. Me puse a limpiar la cocina. Bueno, no a limpiar. Les hice un vlog, por cierto. Si no conocen mi canal nuevo de vlogs, les recomiendo que lo visiten.
Pero me puse a desempacar, compré cosas en Trader Joe's y me puse a poner todo en la despensa y en el refrigerador. Saqué a mis perros a caminar, me puse a aspirar, me puse a ver un poquito de televisión. Y sí siento que, por ejemplo, de aquí ya se me está desvaneciendo un poquito el rubor. Y sí siento la cara más brillosa. Pero eso fue a partir de la hora casi 12 a la casi 14. O sea, por ejemplo, de la hora 11 y media a la 3 y media. En conclusión, la verdad es que sí me ha gustado esto, sí me ha impresionado. Es algo que a lo mejor no utilizaría, a lo mejor para un día de 8 a 9 horas, a lo mejor no para un día de 12, 14 horas. Que la verdad es que, pues yo creo que no todas las personas ocupan una duración tan, tan extrema, tantas horas. Entonces definitivamente sí la recomiendo, incluso puedes sustituir base de maquillaje, es algo que sí recomiendo a personas que tienen acné. La verdad, a personas que tienen acné o que tienen la cara grasa, siento que sí es algo que les conviene. Les he mencionado otras dos opciones que pueden utilizar, tanto la base de e.l.f. o la BB Cream de Garnier. Pero definitivamente, si quieres algo que sea vegano y libre de crueldad, que de hecho e.l.f. es vegano y libre de crueldad, y no sé, no te importa el precio y quieres un producto de muy alta calidad, pues entonces te recomiendo este, porque aparte, pues como les digo, los ingredientes son un poquito más finos que los de e.l.f. Pero definitivamente, y bueno, es más ligera, no se siente pesada y sí da buena cobertura. La de Elf sí se siente pesada, entonces ya es cuestión de preferencia. Definitivamente sí me gusta, sí la voy a disfrutar. Esto es algo que puedo ponerme en el verano, traerlo todo el día y no he sentido la cara molesta, pesada, nada. Con la de Elf sí me pasa eso, aún así ustedes saben que yo la tengo en favoritas. Nada más la disuelvo con un producto que le dé una textura más ligera. La he estado disolviendo con una crema color. O la puedo disolver con primer o incluso con un serum. Porque esto sí se me hace un poquito pesado para la cobertura y la textura que yo busco en mi rostro. Pero definitivamente ustedes saben que yo recomiendo mucho la de e.l.f. Son productos comparables, pero diferentes. La idea de esto es que si tú tienes acné, te va a cuidar el rostro mientras lo traigas puesto. Este te va a cuidar el rostro incluso después de que te retires el maquillaje. Entonces es como un tratamiento de que mientras traes el maquillaje, tu piel se ve bien, pero incluso cuando te lo retires, los ingredientes van a presentar una mejoría continua en tu piel. Bueno, esa fue la primera impresión. ¡Oh! Esa fue la primera impresión. Espero que os haya gustado. Ahorita me siento súper fodonga, pero ya tengo varias horas y bueno, es domingo. Ah, y hoy trabajé en mi día libre. Y bueno, espero que estén bien. Les mando muchos besitos. Bye.